No sé, si me dicen 35. Again, what? Mr. Picasso. Ahora sí escuché que llamó Julieta. Bien, chicos. Bueno, eso es lo que tenemos que iniciar. Describe in 40 words what a normal day is for you and the activities you are doing. Entonces, vas a aplicar los dos temas que vimos ahorita. ¿Sí? Describe your typical day, your normal day. ¿Sí? Entonces, unas van a aparecer como rutinas y otras van a aparecer de forma continua. Ya sabes, rutinas, pues básicamente no son más que eso, cosas que haces de forma cotidiana. ¿Sale? Rutinas. De forma continua o progresiva quiere decir que estás buscando llegar a una meta, a un objetivo, ¿sí? Es como a veces decimos, voy a correr, ¿sí? ¿Para qué estás corriendo? Ah, es que mi meta es bajar 3 kilos. Ahí tienes una meta. ¿Sí? Estoy estudiando francés. ¿Y luego para qué? Ah, es que quiero en 2 años irme a Francia y vivir allá por unos 5 años. Entonces, de forma progresiva, de forma continua, tú estás haciendo algo. ¿Sale? Ese es el objetivo del día de hoy. Primero este, ¿sí? Y después el otro, ¿sale? Entonces te voy a dar, son, what time is it? 11:43, ¿sí? Aproximadamente like 11:53. Te voy a dar 10 minutos. Nada más quiero 40 palabras. Si te pasas, bueno, está bien. ¿Sí? Sí, pero trata de llegar a las 40 palabras. Todo es acerca de ti. Si quieres insertar a algo más o a alguien más, that is okay. Sale un escrito. Te atoras, dime y ya te ayudo. All right.
Profe, ¿son en forma negrita o en forma como redactada? ¿Cómo otra vez? ¿Es en forma de vista o en forma redactada? Redactada. Gracias. Redacción. Ready, students? You have only 1 minute. Yeah, probably. Okay, so is Jimena, yes? Yes. Okay, Jimena, tell me, describe your normal day
and the activities that you are doing. On a normal day, I wake up early to get ready for school. I start my class and have breakfast at 10 in the morning. Mm-hmm. I continue my class, and during my break, I help my mom and dad at home. I also help take care of my brothers. In the afternoon, I help cook lunch, and there I do my homework. ¿Te digo algo? Tu escrito está perfecto. Sí, dígame. Tu escrito está perfecto. No hay faltas. Te lo pasé yo, profe. Sí, luego pensé, a ver, a eso iba. Creo que García Martínez te ayudó porque está perfecto. A mí... No es cierto, profe, no es cierto, lo hizo ya sola. No hay cosa más perfecta que lo que hace García Martínez, ya sabes, no es cierto. No, está perfecto, Jimé. Sí, no pensé que ibas a tener pequeños errorcitos, pero no. Todo, la forma que utilizaste, los verbos, las personas y todo lo demás, ¿sí? Está bien. Felicidades, señorita. Felicidades. Gracias. You're welcome. Somebody else? ¿Alguien más que ya haya terminado? ¿Nadie? Oiga, ya se acabó el tiempo, the time. Luego, nadie más, lo va a decir. No one? Chicos, ¿dónde está nadie más? Yo, profe. Okay, iníciale. In the morning, I wake up at 7:20 and eat my breakfast. I get ready to take class. When I leave class, I will eat and go to train. I finish at 7:30 p.m. and then I go back to my home. Bien. ¿Cómo le dice? Bueno, insertaste ahí un tema. Que bueno, no va, porque te dije todo en presente. La del will. Lo insertaste bien, en realidad. Pues esa parte sí, no te la niego. Lo insertaste bien. Nada más observación. ¿Sí? Bueno, ahorita en clase no pasa nada. Te vuelvo a repetir, está bien. Pero si te dicen que todo tu texto debe ser en presente, ¿sí? Trata de seguir esa instrucción cuando sea un examen, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya insertaste will, ¿sí? Y ahí te lo tacharían automáticamente esa parte. Pum, ya sería unos puntitos menos para ti, no te afectaría mucho, ¿sí? Pero se trata de que, si ya leíste instrucciones y te dicen que todo es en presente, sigue esa instrucción. Ya, después... Pues ya, podrás hablar en el tema que sea. Pero está bien, todo lo demás
Perfect. Also, Sergio, congratulations. ¿Nadie más? ¿No? Creo que no. Ok, segundo objetivo, segunda sesión. Ok. Algo similar a lo que vimos, pero ahora es Simple Past. Yes. Y aquí vamos a insertar dos temas. Was y where. Y verbs in past. Sale. Vale, ahí voy, ahí voy. Last year I. Yo te lo voy a poner aquí, así. Así como te lo pongo está en presente. Tú lo debes de buscar en pasado. Voy a hacer menos oraciones para que nos apuremos más.
Sale. Vas a aplicar, ¿sí? Was o were in affirmative or negative, wasn't and weren't. Y los verbos in past. ¿Yes? Ahí ya te, casi te puse de forma un poquito clara. ¿Ok? Este es el segundo objetivo. Using simple past, yes, in the correct form. Y también vamos a ver el siguiente y finalizamos con el escrito. ¿Sale? Déjame ver. Go, trouble, not be. Sale. 5 minutos, chicos.
Tiene micrófono. Spent. Profe, ¿tiene su micrófono? Sorry, yes. Okay, the number one. Last year, I spent my holiday in Alaska. Okay, great. Number two. Where? It were a great weekend. I don't think so. It was. It was a great week. Aquí hago que recuerden. Yes, I, you, we, and they were. He, she, and it was. Number three. In the evening, we. Went, exactly. We where went to a dance club. We very lucky with the weather. We were very lucky with the weather. They around the world by plane. They around the world by plane. No? Come on, travel? Guys. Travel. Este es el más facilito. We traveled around the world by plane. Number six, it not rain until September. It wasn't, no, no podemos aplicar aquí wasn't. Aquí no podemos aplicar wasn't. Will not. Pero will is future. Hace rato les dije a, en la intervención de Sergio, will is future y estamos viendo past. It. What is the negative for verbs in past? ¿Sí se acuerdan, chicos, chicas? It. Did not. Excellent. Didn't rain until September. ¿Sale? Entonces, negativos cuando es con acciones, correr, jugar, ver, brincar, escalar, limpiar. Cuando son este tipo de acciones, didn't is the auxiliary you use for a simple past. She, the number seven, not be at home last night. Wasn't. She wasn't at home last night. Bien aplicado cuando es el be, ¿sí? Was or were. Afirmativo, negativo, wasn't and weren't.
¿Vale? Me muevo a la siguiente. ¿Yes? Órale, pues. E igualmente que en el presente, aquí también tenemos el past continuous. Y el past continuous va a requerir was, were, más ing. Bien, empezamos con unas acciones en past continuous. ¿Sí? Y estas acciones en el pasado iniciaron. Y en el pasado se pudieron haber finalizado también. ¿Sí? O iniciaron en el pasado y continúan en el presente. Acuérdense que la forma continua te refiere a ti. That, this action, this activity, continúa para un objetivo, una meta, o que solamente las haces de forma continua, ¿sí? Pero debe de haber una meta, algo, ¿sí? Algo. Okay. Give me a moment. One. The teacher Two. Órale, 15 salió de internet, pero bueno, ahorita. Aquí yo te pongo en paréntesis. Sí, el verbo que vas a utilizar con ing, tú nada más ve, sí, was y were y agrégale, ¿ok? Mm-hmm.
Sale, chicos. Sale, 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 sale. Building. Sale, ahí está. Esta señorita. Sale, one more time. You have to use was and were, affirmative or negative, and the verb in parentheses, yes, in ing. Sale, y bueno, también se está terminando esta sesión, chicos. Sí, mañana checo esta sesión y las oraciones y pues el segundo escrito que nos hace falta de esto. Sale, y pues bueno, mañana ya finalizamos fin de semana and we have a short break. Yes, one break for you, for me, no classes, and then regresamos para finalizar your cuatrimestre. Okay, guys? Yes? So,